Al ring de la voz Kids llega el consentido de los abuelos, el participante que confundió a sus entrenadores con la madurez de su voz. Él es Jerónimo. Se enfrenta a un participante que está dispuesto a mostrar todo el talento que hay en Ciudad Bolívar. Con ustedes, Dylan. Y cerramos esta batalla con otro galán desde Barbosa, Antioquia. Ha dedicado su vida a la formación musical. Con ustedes, Matías Londoño. ¡Que comience la batalla ahora! Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida después te vi partir sin decirme adiós. Wow. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas feliz solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor. Ojo, estoy mancando. De cintura. Nada más amargo que saber que te perdí. Ojos con la noche, el sonido de tu voz. ¿Y dónde te escondes para llenarte de mí? Llenarme de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy
allá de los canales. Pero es que ustedes aquí se salieron de control y me dejaron esta vaina muy jodida. Pero tranquila, porque para eso tienes colegas. Tengo colegas y colegas que me van a colaborar. Deberían pensar en hacer un grupo después de esto, ¿no? Yo no creo. Esto es una locura, chicos. ¡Miren, hasta tamudice! Es que las cosas están muy difíciles. Cosas demasiado contrastantes, de verdad es impresionante. Samu, vos decís que como un Camila colombiano, una ¿verdad? Cosa así, una cosa sí, así. Sí, yo creo que me voy a dejar llevar por algo que dijo uno de mis compañeros, porque eso lo sabremos con los años. Y yo quisiera, Matías, disfrutarte más tiempo. Matías, felicitaciones, hermano. Sigues en el equipo de Gracie, continúas en la Voz Kids. ¡Qué maravilla! ¡Qué berraquera! Quiero agradecerle principalmente a mis compañeros, porque desde que nos juntamos, hicimos un gran equipo. Esta batalla salió increíble, de verdad que es inolvidable. Y quiero que ustedes sigan con su voz, con su música, con todo lo que ustedes tienen. Y aquí tienen un amigo más. ¡Ay, lindo! ¡Te amo, mi amor! Muy difícil, pero quiero decirles que ustedes tienen unos talentos que hoy Colombia, y yo sé que el mundo lo va a saber, así que es un camino muy largo. Y esa es una experiencia que yo sé que les ha sumado un montón. ¡Ay, no, no! No pasa nada. Mi querido Matías, a celebrar con tu familia y a celebrar este paso, porque sigues en la Voz Kids. Mi amor, yo sabía, mi vida. Te amo, me siento muy orgullosa de ti. Muy orgullosa, te amo. Quiero agradecer a mis compañeros porque esta batalla estuvo increíble y sigo en equipo, Gracie. Muchas gracias por todo y pues... No, uno acá encuentra amigos inolvidables y pues conectamos de una manera increíble. Ay, no. ¿Tú, Dylan? Sí, claro que sí. También la idea de esto era, porque de la localidad donde yo vengo, esa localidad la estigmatizan mucho. Pero yo estoy aquí poniendo la cara y demostrando que podemos llegar muy lejos, porque atrás de mí o adelante también hay personas guerreras que cada día luchan por sus sueños. Hay cantantes, bailarines, artistas. Sí, entonces, demostrar que todos podemos. ¿Cuál es esa localidad? Es la localidad de Ciudad Bolívar. Un saludo muy especial para esa localidad tan bella. Con mucho cariño, esta batalla se la dedico a toda la localidad, porque demuestra que, obviamente, los sueños no paran, debemos seguir. Entonces, esto solo era una oportunidad, vendrán muchísimas más. Así es, así es. Esto también deja un mensaje muy bonito, que es... que la música genera amigos, hace que tengamos nuestros amigos, y la música está hecha para compartir y no para competir. ¡Ey! ¡Qué bonito, Jerónimo! Chicos, felicitaciones. A celebrar, porque el camino apenas empieza. ¡Hola, compañera! ¡Ay, no! ¡Gracie! ¡Suelta esos bebés! Compañeritos. ¡Chao, bye! Los quiero mucho. Oigan, qué batalla. ¡La obvia! ¡Hermosos, hermosos! ¡Felicitaciones, mi amor! Nosotros estamos muy felices porque mi familia y yo también demostramos cada día que los sueños sí se pueden cumplir. La música es una carrera maravillosa y, pues, y nosotros estamos hechos para grandes cosas.